crónicas cinéfilas de Chino Pinto. Y esta semana estos pseudo intelectuales salieron de revoltosos y hablaron de películas fachas. Y es que facha o facho viene de fascismo. ¿Y qué es fascismo? Es una forma de gobierno autoritario fundada por Benito Mussolini en 1922, donde se busca instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, mientras su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad y la acción, aplicando un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas o revanchistas, lo que conduce a la violencia extrema. O eso lo sacaste de Wikipedia, ¿no, pendejo? No, eso de los cinéfilos. Pero sí. Y el episodio empieza con Manuel hablando del género cinematográfico favorito de Bruno Alvarado, las pelis snaps. Te juro que esos snaps no son míos. ¿Tienes snaps? ¿Qué ver? ¿Se acuerdan de 8mm con Nicolas Cage? Donde es un detective que investiga unos videos locachos donde sale que matan a una flaca buenaza. Bueno, esos son los snaps. Ah, la peli Tío Shumi, buenaza. La única buena que ha hecho. Y Batman y Robin, de hecho más liberal que Caballero de la Noche. ¿Te refieres a lo gay? Sí. Y justamente estos pavos comparan al Batman y al comisionado Gordon de la peli de Nolan con Fujimori y Montesinos, ya que ellos también le mentían al pueblo para poder gobernar según sus intereses. ¡Soy inocente! ¡Fuera mierda! Y obviamente tenían que hablar de la directora fascista por excelencia, Catherine Bigelow. Y es que Bigelow ha dirigido dos de las películas más fachas de la última década. The Hurt Locker, donde sale el doble de Matt Damon como un desactivador de bombas autodestructivo, adicto a estar siempre cerca de la muerte. Y la otra peli facha de Bigelow es Zero Dark Thirty, donde sale mi otra futura esposa, Jessica Chastain, como la agente responsable por el asesinato de Osama Bin Laden. Oye, huevón, ¿has visto que se viene la Tercera Guerra Mundial? Sí, huevón, yo hice mi búnker para Guille, Manuel, Bruno, Gonzalo, 10 prostitutas y yo. ¿Y yo, huevón? ¿Y cómo dice Manuel? Es obvio que si hablan de pelis fachas tenían que hablar del republicano Eastwood y su American Sniper. Sí, un American Sniper con más de 160 muertos confirmados y que lo declaran héroe nacional. Ah, ¿se le hicieron una peli? Como Goebbels le hizo una al chibolo nazi en Bastardo sin Gloria. Lo que nos lleva a Leni Riefenstahl y el triunfo de la voluntad. Y es que este documental de propaganda pedido por Adolfo Hitler narra el Congreso Nazi de 1934, donde se reunieron más de 700.000 nazis para hacer lo que más les gusta, ser nazis. Oye, a todo esto, ¿qué tiene que ver Michael Moore con el fascismo? ¿No es que él odia al capitalismo, al imperialismo, a tu versión gringa Mickey Mouse? Y eso es lo paradójico de ese gordito cachoso. Odia el capitalismo, pero sus películas son distribuidas por Disney y acepta un Oscar, el máximo premio capitalista de la industria cinematográfica. Ah, como los premios Luces. Bueno, y la trivia de la semana es... Al final de este episodio, Manuel jocosamente mata a Guille. ¿Qué significa eso? ¿Que Guille no va a salir más? ¿Quién será su reemplazo? ¿Este será el fin de los cinéfilos? Si tienes alguna teoría, escríbela en nuestro Facebook o en el Twitter. A ver en qué termina esto. Bueno, eso fue todo. Gracias por vernos. Suscríbanse a nuestro canal. Y no se olviden que Como en el Cine entró a su tercera semana, así que vayan a verla. Y no se preocupen que nuestra productora no va a volver a salir. ¡Pajeros! Las crónicas cinéfilas.